El día de ayer hubo una movilización de un sector, ¿no? Un aproximado de 80 mototaxistas, y he visto su pliego, ¿no? Dentro del pliego que reclaman es una de las problemáticas que hay en este caso con la municipalidad, pero en lo que se refiere a la policía es en cuanto a algunos hurtos de mototaxis y también algunos hurtos de accesorios, sobre todo de mototaxis. Estamos en eso, acá en la unidad especializada tenemos el Departamento de Protección de Robo de Vehículos. Estamos haciendo los operativos del caso. La vez pasada hemos presentado cerca de más de 20 vehículos que hemos incautado y también accesorios. Vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a continuar. No hay ningún problema. Si la ronda urbana o cualquier organización quiere trabajar, no hay problema. Simplemente que se unan al trabajo de la policía, pero que sea un trabajo netamente en pro de la seguridad ciudadana, no de repente con fines políticos o otros fines, sino un trabajo netamente de seguridad ciudadana. Coronel, sabemos que justamente se recuperan vehículos, pero manifiestan que semanalmente se roban 5 mototaxis fuera de las autopartes, ¿no? Es lo que manifiestan ellos. Yo lo que les pido, ¿cómo se llama? Que siempre a las personas que son afectadas, uno asiente su denuncia, confíen en la policía. La policía, siempre hacemos las emisiones del caso. Entonces, yo tengo información que se están robando algunos vehículos. De repente no esa cantidad, pero sí. Inclusive también hay vehículos que los roban en Trujillo, en Chiclayo, y los traen a las zonas de acá de Cajamarca, de Mamamarca, a la provincia de ¿cómo se llama? San Pablo, San Marcos, ¿no? Entonces estamos en todo ese trabajo. La policía nunca, nunca descansamos, siempre estamos pendientes de lo que pasa con la delincuencia. Y sí es cierto que se están produciendo algunos robos de accesorios, algunos vehículos, pero ahí estamos. Yo les pido a la ciudadanía que siempre denuncien y nos apoyen. Y si tienen información también que nos hagan llegar para hacer los operativos respectivos, ¿no? Sería bueno que se acerquen también y hagan un trabajo conjunto, como manifestaba usted. Claro, o sea, pues lo digo, la policía está llana a trabajar con las rondas urbanas, rondas campesinas, juntas vecinales y con cualquier población organizada, en este caso con los señores transportistas, ¿no? La idea es no dejar que esto continúe. Ustedes saben, ya el año pasado vimos buenas intervenciones, este año también se están dando, entonces la idea es siempre trabajar, porque siempre hay gente al margen de la ley, siempre, ¿no?